Bueno, nosotros como Dirección Nacional de Narcóticos, la Policía Nacional del Ecuador, se encuentra realizando operativos a nivel nacional, intersección de carreteras, a través de la Unidad de Lucha contra el Tráfico para Consumo Interno. Ejecutó el 9 de junio a las 23:30 en el sector de Tumbaco, provincia de Pichincha, la operación Avalancha 318 y apoyo del CRAG, el GEMA. Se procede a revisar el bus de la cooperativa Panamericana proveniente de la ciudad de Tulcán, que se revisó en los compartimentos donde venían las encomiendas, compartimentos donde venían los equipajes, pero tenía un compartimento extra. Se procede a revisar y se encuentran varias cajas de cartón, las mismas que contenían 100 paquetes de marihuana. Existen 3 personas detenidas, 2 de nacionalidad ecuatoriana y 1 de nacionalidad peruana. Ninguno de los 3 registra antecedentes personales. Asimismo, se realiza el operativo denominado Cóndor en la ciudad de Quito a las 12:30 de la noche en el sector de Quitumbe, en donde se procede a revisar un vehículo taxi, el mismo que estaba siendo conducido y tenía como pasajero a 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Se procede a revisar dicho vehículo y se encuentra un saco de yute, en cuyo interior tenía 18 paquetes de una sustancia verdosa, que luego de las pruebas de campo se determina que corresponde a marihuana. Luego del pesaje neto podemos determinar que tiene 15 kilos con 401 gramos. Se saca del mercado 30.802 dosis con un valor aproximado de $6.930.